adelante, pasen, vean, disfruten, bienvenidos. Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patri Millán. Hola Patria, de vuelta con los chicos de Teque Rugby de Mendoza. Bueno, tuvimos un inconveniente técnico, superado por suerte, lo más rápido que se pudo, así que bueno, vamos a darle ritmo a lo que queda del programa y que es lo más importante, la entrevista con la gente de Mendoza. Ahí. Exactamente, les pedimos mil disculpas, estas son las cosas a las que nos tiene sujeto la conectividad todas estas cuestiones técnicas, pero nosotros estamos acá optimizando el tiempo como siempre. Y ya basta de preámbulos, ahora sí los recibimos con aplausos, gritos y ovación. Son de cuento. Hola Fede, ¿cómo te va? Los voy presentando de a uno. Fede, hola, gracias, Pati, por estar. Muchas gracias. Muy contenta de volverlos a ver. Hace años que los fui a visitar, ¿se acuerdan? ¡Qué calor que hacía! ¡Ay, qué linda gente! ¡Qué linda gente! Tengo un recuerdo muy, muy lindo de ustedes y me puse muy contenta de tenerlos esta noche. Seguimos presentando a la gente. Sebastián Núñez, entrenador y jugador. Seba, amigo mío, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy contenta. Sí, tanto tiempo, pero bueno, me la hiciste fácil, me ayudaron un montón para encontrarnos y hablar un poco de Tecue en este contexto, en estos tiempos tan difíciles. Seguimos presentándola a ella, Romina Forconesi. Romy, ¿cómo estás? Hola, mi bella. Hola, muy bien, gracias. Qué lindo verte, qué lindo tenerte acá. Ahora vamos a charlotear un rato del rugby femenino allí. Y bueno, y nuestro amigo Juan Cruz. Hola Juan Cruz, que estás cómodo ahí, el hola, secretario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, este es su lugar, chicos. Cada vez que necesiten difundir el club y todo lo que concierne a él, acá van a tener su espacio. Bueno, ahora sí, vamos a desandar la nota. Yo te quiero preguntar a vos, Fede, ¿cómo están allí con esta pandemia de por medio y volviendo a las canchas? Contame un poco. Bueno, en realidad, Mendoza, este año, creo que hemos sido privilegiados dentro de lo que estamos viviendo, que es la pandemia, porque, bueno, nos han dejado abrir los clubes nuevamente. Y hemos podido, digamos, entrenar, obviamente muy de a poco, muy protocolarmente, cumpliendo siempre lo que nos venía diciendo el gobierno de Mendoza, pero bueno, hemos logrado abrir los clubes nuevamente. Entrenar, después de entrenar un tiempo de una manera, nos dejaron entrenar de otra, digamos, ya con contacto, y después, bueno, con el tiempo logró Mendoza presentar un torneo local y se pudo jugar, digamos. Entonces nos habilitaron a jugar todo lo que es plantel superior, juveniles, infantiles, rugby femenino también, el hockey dentro del club también pasó más o menos lo mismo. Pero bueno, obviamente no deja de ser una situación muy difícil, muy compleja para los clubes. Y bueno, no estamos exentos de lo que se ha vivido todo lo que fue el 2020. Creo que todavía vamos a tardar un par de años en tratar de recuperarnos de lo que es esta pandemia, y no sé si vamos a lograr a tener los niveles que teníamos años anteriores, pero bueno, estamos trabajando bien. Creo que se ha formado excelentes equipos de trabajo, tanto en la parte de dirigentes como entrenadores, como Sebastián en rugby femenino, que ya viene trabajando hace varios años, que creo que él fue el que empujó esa parte hace ya un par de años, porque bueno, él tenía a su hija que jugaba al hockey en un principio y después le pidió jugar al rugby. Y bueno, obviamente Sebastián, como fanático del club y jugador, lo puso al club a hacer rugby femenino, y la verdad que gracias a eso hemos crecido bastante. Lástima que, bien, como te dije, la pandemia no nos ayudó. Pero bueno, creo que se está repuntando y trabajando nuevamente en eso.
Bien, lo importante que es dar notas, chicos, para que eso, para que podamos juntos convocar a más jugadores, ¿no? Para que vuelvan a la cancha y otros para que se arrimen por primera vez. Sebastián, hoy es la segunda vez que nos toca en muchos años. Creo que nunca nos pasó de presentar hombres que realmente están a favor de la mujer en el rugby, ¿no? Rompiendo todo este tipo de prejuicios. En la nota anterior de Manzanares Rugby, el presidente de la subcomisión tenía sus dos hijas haciendo rugby en el club. Y vos sos otro de los casos reales en un mundo donde todavía faltan que muchos clubes acepten a la mujer en el rugby. Vos mostrás esto tan lindo, ¿no? Contame cuántas chicas tenés fundamentalmente, cómo ves el rugby femenino. Y bueno, hoy la verdad que estamos levantándonos un poquito después de la pandemia, porque la verdad que nos pegó, sobre todo a rugby femenino, nos pegó bastante fuerte. Terminamos un 2019, casi 2020, con 26 chicas y hoy en día arrancamos hace un par de meses con 6. Y tenemos que volver a las bases, empezar de cero. Por suerte, bueno, nosotros tuvimos una nota hace varios años atrás con rugby mixto infantil. Sí. Y eso nos ayudó a impulsarlo de muy chiquito, el tema de la inclusión de las chicas en el rugby. Nos ayudó muchísimo. Y bueno, en base a este nuevo relanzamiento rugby femenino para tratar de impulsar todo de vuelta, es donde nos volvemos a conectar nosotros, Pat. Bien. La verdad que la base de lo que es el femenino este año es mucho mejor de la que teníamos, porque arrancamos con 0 chicas, eran dos hermanas que se sumaron después de mi hija, y arrancamos con ellas, y bueno, logramos tener 26 chicas, que la verdad que fue un trabajo bastante duro, con buenos resultados, así que... Y hoy empezamos de vuelta, de cero, y el desafío es más grande, tenemos una base más grande, tenemos casi 8 o 10 chicas de base, así que te da otro ánimo a seguir peleando por eso. Y me voy a vos, Romy, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. ¿Y vos cómo estás? Bien, mi amor, contenta, queriendo saber cómo es el rugby femenino allí. ¿Cómo es la convocatoria, Romy? ¿Cómo ves que reciben las chicas esto de hacer rugby y cómo las abordan? Y mira, acá en Mendoza era muy poco conocido el rugby femenino. Y bueno, en el Club Tecué, bueno, de a poco fuimos, como dijo Sombra, sumando más chicas en el 2019, bueno, pero por el tema de la pandemia disminuyó. Pero menos mal que este año ya de a poquito estamos aumentando la cantidad de chicas, más que nada por el boca en boca. Boca en boca. Sí, así que por lo menos de a poquito se están sumando algunas chicas, gracias a las publicaciones, a los chicos del club, que por ahí le dicen a las compañeritas, a las amigas, a las vecinas. Y bueno, o también sea, boca en boca y redes. Claro, boca en boca y redes también, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay varias hermanas de jugadores, así que... Bien, bien. En las redes nos encontramos como Tecué Rugby, ¿verdad? Estamos vinculados con la página del club de Tecué. Bueno, ya están sabiendo, todos los que están escuchando la nota, vayan y escriban por Instagram para acercarse al club, saber cómo es. Acuérdense que el rugby es fabuloso. Fabi Quijena, te tiro la pelota a vos, te queda para preguntarle a Juan Cruz. Quería hablar con Juan Cruz y preguntarle que Mendoza hizo punta en esto de reiniciar el rugby, los torneos, la competencia. ¿Cómo fue ese reinicio, no? A nivel general, más allá de lo competitivo en el club, ¿cómo fue sentir esto de poder volver a tu club y sentirlo como lo sentimos siempre? ¿Cómo se manejó todo eso? Bueno, fue muy emocionante, porque la verdad que durante la pandemia creo que todos estuvimos muy, muy a flor de piel
los sentimientos de angustia en un principio, de temor ante la enfermedad, pendiente de los medios, y no sabíamos si vacuna sí, si vacuna no. Al mismo tiempo uno se enteraba que había gente que estaba complicada, había pérdidas de conocidos. Sí. Entonces, la verdad que estábamos todos muy, muy sensibles, tratamos de mantener el vínculo a través de las redes sociales, creo que fue un poco lo que todos los clubes fuimos a la fuerza tomando como herramienta para sentirnos juntos, apoyados por nuestra gente. Y bueno, a mí me tocó esa parte un poco activarla o potenciarla con un grupo que ya venía trabajando para evitar un poco la sangría en la pérdida de jugadores y de socios, pero también para reconstruir un tejido emocional que nos estaba afectando a todos. Uh-huh. Entonces, cuando nos volvimos a ver las caras muy, muy de a poco y tímidamente y con barbijos, la verdad que fue un volver a nacer. Ni te cuento cuando ya empezamos a entrar a la cancha y a entrenarnos. Pero es como, viste, cuando tenés una lesión por ahí, lo que hemos jugado, o lo que tiene un accidente y das el primer pasito y rápidamente te acordás cómo era. Y bueno, creo que hoy estamos más cerca de una normalidad. Pero han sido momentos difíciles. Qué interesante lo que decís, lo relatás de una manera distinta, sí, ¿no? De igual. Volver y volver con miedo. Qué espectacular tu manera de expresarte. Si me permitís, Patri, yo quiero profundizar un poquito en el tema de que nos cuenta Juan Cruz, porque de a poquito empezamos a ver cuáles son las cosas buenas y malas que han quedado con esta terrible circunstancia que nos ha tocado pasar, que son las pandemias, y después recién de un año y medio podemos empezar a ver cómo nos ha afectado, cuáles son las cosas que han desangrado a las instituciones, en este caso a la de ustedes, pero también seguramente aparecieron oportunidades dentro del club. Vos de alguna manera empezaste a hablar de eso, Juan Cruz. ¿Cómo los dejó esta pandemia? ¿Cuáles son las cosas buenas que pudieron surgir en esto que ha sido tan negativo para todos, ¿no? Y me parece como que en todo este tipo de situaciones tan extremas, uno se puede posar mirando la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío. Y si nos enfocamos en la mitad llena, creo que nos desafió un poco a todos a volver, a estar, a dar algo, a aportar algo, porque es el lugar donde siempre vamos a tener las puertas abiertas, nuestra casa, es donde van a estar los incondicionales. Y en estos momentos tan críticos, donde decía, se perdió gente, pero se perdieron matrimonios, se rompieron vínculos que tal vez no sentíamos tan cercanos, que eran los de nuestros amigos, y cuando los dejamos de tener en la presencialidad, nos afectó mucho. Entonces creo que hubo un resurgir y creo que nosotros lo estamos sintiendo en hechos concretos. Nosotros renovamos parte de la comisión directiva, nos vimos obligados a renovar equipos y jugadores, y fue como un volver a empezar, pero con mucha fuerza. Verdaderamente se nota un impulso importante, espero que lo podamos sostener en las acciones y en las ganas de la gente que está convencida. Hay que sumar gente porque falta, pero los que están más convencidos y firmes que antes, te diría. Bien, nosotros nos vamos a encargar de colaborar con la difusión, ¿sí? Convocando a más jugadores, que vuelvan los que estaban y si no, que vuelvan nuevos, que vengan, que prueben. Eso ya lo están haciendo. Seba, ¿cómo es la vuelta a la cancha? ¿En qué estado vinieron las chicas? ¿Cómo equiparás el nivel o los jugadores en general? Chicos, cuéntenme un poco esta parte, ¿no? Porque vuelven a la cancha, pero no vuelven de la misma forma después de tanto tiempo parados. Seba. Y bueno, por parte de las chicas, bueno, una salvedad, Patrick, que me pusiste como jugador y me vas a tener que defender ahí porque me han gastado todos lados. Me he retirado. Yo no la voy con el ex jugador. Yo les hago un ejemplo claro y contundente. Cuando un cirujano deja de trabajar, no es un ex cirujano, es cirujano. Lo que pasa es que no está en actividad. Un jugador nunca es un ex jugador
a mí me lo enseñaron los Pumas. Sos jugador para toda la vida, no estarás en actividad, ¿sí? Pero jugadores ustedes son, ¿cómo se van a sacar lo que la piel de jugador? Imposible, chicos. Así que gracias, Chapa Blanca. Estos atrevidos, ¿quiénes fueron los que te gastaron? En este caso somos jugadores, pero de bajo rendimiento sería. No de... Escúchenme, me muero. ¿Cómo haces para equiparar a ponerlas todas al mismo nivel? ¿O en qué nivel vinieron, no? ¿Cómo haces todo esto? Sí, lo difícil es volver a la actividad física, al contacto, a trabajarla. Nosotros habíamos avanzado mucho en la preparación física y eso se retrocedió mucho porque es muy difícil que trabajen en la casa. Una cosa que pasa mucho en rugby femenino es que por ahí son chicas más de 20 años que por ahí no han hecho actividad física, entonces es un trabajo muy lento, muy aburrido. A veces tratamos de tener otras alternativas para que se entretengan, que sea más divertido el entrenamiento, para poder captarlas y retenerlas. Pero lo cierto es que tenemos que adaptarles físicamente, entrenarlas de a poco, llevarlas al contacto, a trabajar el piso. El miedo al contacto, el miedo al piso siempre está, más cuando empiezan una actividad grande. Entonces, por suerte, yo soy entrenador de infantiles también, entonces me encanta trabajar esa parte y a poco la voy adaptando a chicas más grandes, digamos. Entonces por ahí lo complicado, lo difícil es que ellas vayan perdiendo el miedo a tirarse al piso, que no es algo normal, porque por ahí algunas que han hecho alguna actividad física como el handball, por ahí el handball no tiene tanto contacto con el piso, entonces es complicado, pero tampoco es imposible. Y las chicas se van adaptando muy bien. Me gusta trabajar con las mujeres porque la verdad es que las chicas se adaptan mucho más rápido que los varones. He estado en equipos en desarrollo donde también han habido chicos de las mismas edades empezando una actividad y por ahí las chicas tienen algo, la mujer tiene algo que se adapta mucho más rápido al deporte en sí. Así que, pero van bien las chicas, van rápido, el acondicionamiento físico por ahí cuestan, son medias vagas, pero reniegan ellas, ¿no? Yo me divierto. A ver, Fede, contame un poco ahora cómo está el club. ¿Una cancha o dos era que tenía? Tecué tiene cuatro canchas reglamentarias y una cancha de rugby infantil, digamos, en donde entran como ocho canchitas, digamos, y cancha de hockey. No, tenemos un club, creo que bastante grande, digamos, dentro de la provincia de Mendoza. No somos un club chico en cuanto a tamaño, digamos, de club. Después, bueno, pero venimos bien, trabajando mucho. Lamentablemente la pandemia sufrimos varios robos. Uno de ellos fue que nos robaron todas las iluminarias de una de las canchas donde se entrenaba. Así que, bueno, lamentablemente con mucho esfuerzo este año hemos logrado volverla a iluminar, así que, pero bien, estamos trabajando bien gracias al esfuerzo, como dice Juan, que creo que en eso hemos vuelto todo con mucho más, con más pilas, más ganas, con una nueva comisión directiva en donde nos dio una energía que nada, después de un 2020 fue muy duro para todos. Pero bueno, por suerte estamos trabajando bien en eso. Y ¿Cómo subsiste? ¿Ustedes reciben ayuda también de la Secretaría de Deportes o de auspiciantes? ¿Cómo subsisten? Porque hay que mantenerlo al club. No, por supuesto. Nosotros, primero, es un club que vive de la cuota social del socio, donde, bueno, obviamente estamos todavía post de recuperación de la cantidad de socios que no han podido pagar, de deudas y todo eso. Estamos trabajando. Por suerte este año hemos trabajado firmemente en la parte de sponsorización. Hemos logrado tener, gracias a amigos y contactos, volver a traer sponsor al club y que vuelvan a creer también, porque las empresas también están con problemas. No es que esto es una cadena, ¿no es cierto? Y bueno, sí, hemos tenido subsidios
de la Secretaría de Deporte de la provincia. Por suerte este año largó un subsidio y lo pudimos obtener. Y creo que por eso pudimos iluminar también la cancha y arreglarla, que si no era imposible hoy en día con los costos. Está todo tan caro, pero bueno, por suerte estamos trabajando bien, tratándonos de recuperar, pero bien. Lizan, te voy a pedir que leas los mensajes que están dejando los chicos, pues vale. Se nota que hay equipo en Tecue, saben sí, que iban sí. A estar y están, denle dejar mensajes, que eso habla también de la comunión que hay, de la unión que hay. Contá. Sí. Cristian Gabriel Vela dice, vamos, Tecue, también Lunei Gallardo, bueno, dice, vamos también, Andrea Anro, bueno, no alcanzo a leer, Patri, sí, Anro G, vamos Tecue, también dice, ¿quién más? A ver, hay un montón de mensajes. Tenemos a Pum Pum, Marcelo Fanzín de Roca Rugby Club, Alexandra Quiroga, Carloncho Benítez, Richard Burdese de Carlos Casares, Carlos Casares, Oscar Barrio Nuevo, Cristian Gabriel Vela. Chicas, los están mirando un montón, quisieron saber de la historia de Tecue. Pues mira, Marcelo Fabián Rica, Mariano Huarte, Sergio Migueles, Carlita Núñez, Facundo Ortubia, hasta acá los mensajitos. Bueno, yo sé que muchas gracias por estar ahí a todos. Sí, está bien, eso me gusta porque habla del club también, chicos, cuando los acompañan. Yo sé que es tarde, están cansados, yo sé que se lucha y se trabaja muchísimo realmente en nuestro rugby y mucho más en el interior. Así que un placer tenerlos para ir cerrando la nota. A vos, Fede, te digo, ¿qué querés decir para el club? ¿Querés hacer algún comentario, algún dato que quieras tirar, aprovechar este momento para difundir? No, mira, primero agradecerte a vos, Patricia, y a todo tu equipo por siempre acompañar al rugby en la Argentina, bueno, en este caso acá en la provincia de Mendoza. Y nada, agradecerles a todos los socios, a todos los miembros del club que estamos aportando un granito para que esto siga, digamos, y que no se pierda. La verdad que nada, quiero agradecerles a todos, a Juan, a Sebastián, a todos los que nos acompañan y estamos en estos momentos. Y nada, mandarles un saludo a todo el club. No se me ocurre nada en este momento, no sé si... Yo Eva, sí, Juan, yo sí. Algo. Bueno. ¿Vos, Juan? ¿Querés hacer alguna convocatoria? Pedí que sigan sumándose oficiales. Agradecerle a los que están ahí, al compromiso de siempre de los socios. Y sí, agregar que hoy que estamos con los Juegos Olímpicos y todos felices con las medallas de los Pumas, remarcar dos cositas. Que una, los jugadores son todos de clubes, de ahí la importancia de esa medalla. Y la otra es que el rugby llegó a los Juegos Olímpicos porque hay rugby femenino, si no, no estaría en los Juegos Olímpicos. Entonces también es importante. Muy bien, muy bien. Decí que estás lejos, si no, venís al staff de 22. Ro, ¿querés decir algo sobre el rugby femenino? Hacé una convocatoria a las chicas que están escuchando la entrevista. Bueno, son muy bienvenidas todas al club. La vamos a recibir muy contentas. Y contentos. Tenemos un gran apoyo por parte del club y de a poquito el rugby femenino está creciendo acá en Mendoza, así que si se pueden sumar, aunque estén lejitos al club más cercano, son todas bienvenidas. Bueno, Seba, un placer, muchísimas gracias, mi amigo, por todo lo que haces, por laburar por el rugby femenino tan honestamente, inclusive dándole una hija tuya del deporte, así que muchísimas gracias porque es la prueba, ¿no? Y escúchame, Federico, ¿podés portarte bien? ¿Qué está sucediendo con ese celular? Te estoy cargando. Escúchame, nada, quiero brindar de corazón, me alegro de verlos, me alegro de tenerlos y sepan que acá... estoy con un ojo para ese lugar, ¿sí? Estoy atenta a ver qué necesitan y bueno, y ponerme a disposición. Juan Cruz, un placer conocerte. Igualmente, Ro, muchas gracias por el espacio. Salud, chicos.
Un saludo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Y así pasó que fue, chicos. Nada, quería contarte, porque son grandes hombres y mujeres del rugby allí en Mendoza, laburando por este deporte. Ay, hoy fue tremendo. Se cortó, se bajó la tensión, qué sé yo, pero nosotros la remamos con los chicos de Tecué y estuvimos acá al frente, al pie del cañón, para contarte más historias de rugby. Chicos, misión cumplida. Es la hora. Es la hora. Chicos, miren que en cualquier momento tengo que levantar las sillas y ponerlas arriba de la mesa. Que ya cerramos. Recordar también que en dos semanas juegan los Pumas, 48 jugadores confirmados en la lista de Ledesma. Así que bueno, también con muchas ganas de que eso llegue rápido. Es un hombre, es un sabueso de la información, no le importa nada. Me echó la información antes que lo saquen del aire. El tipo, muy bien. Sí. Periodista tenía que ser. Dejó todo en la cancha. Muy bien. Así que, chicos, nada, Fabi Quijena, nos vemos el próximo lunes. Todavía no te vayas de vacaciones, hermano. No, para. El lunes que viene nos vemos. Yo voy a sonar con el catering de Pati, Lo tengo acá, sí. Me quedó. Un mes falta, sí. Pero. No, se viene un momento tremendo a vos. El catering de Patri, sí, señores, y tenemos una noticia para vos. Seguimos trabajando. Prepárate. Va a haber que agrandar la pantalla, sí, y los brazos. Digo, no sé, no puedo hablar mucho. En una de esas, en septiembre, largamos todo. Así que. Chicos, nada, hasta el próximo lunes de 22 a 24 horas con esta locura que se llama 22 Jordan Rally. ¡Lisandro! Chicos, ¡chao! Un gusto, por amor, nos vemos el próximo lunes. Una alegría. Para todos. Y ahí Carlos Prince luchando. Muy bien, Mario. Te queremos, Chami, te queremos. Te queremos, bastante podemos.